inevitable que las cifras de Venezuela superen las cifras de Siria. Es lamentable que los venezolanos, que hemos dado todo, porque le hemos dado todo, hemos dado el voto, hemos dado la vida, hemos dado la familia, hemos dado lo económico, pero siempre con resistencia, con fuerza, con fe, con esperanza, de que fuéramos escuchados. La comunidad internacional escuchó. Si nos pusiéramos a pensar en un país en crisis, donde la opresión se volvió el pan de cada día, donde la falta de alimento y medicinas son una constante, y donde la vida de sus habitantes no vale nada para aquellos que ostentan el poder de forma irracional, tendríamos que hablar de Venezuela. Pero si también tuviéramos que señalar a un país cuyos ciudadanos hacen de todo para sobrevivir, confiados en que juntos podrán cambiar la historia de su nación, también hablamos de Venezuela. En un parque de San Isidro, en Lima, conversamos con Paulina Fachín, abogada y activista venezolana, quien no ha dejado de añorar una Venezuela libre para ella y sus compatriotas. Y mira, me haces una entrevista un día muy importante para mí, porque un día como hoy, a mí me tocó meter en la maleta lo que cabía de mi vida hace 8 años. Y nunca he dejado de soñar, ni de luchar, ni de mentalizar a una mejor Venezuela. Y hoy siento más cercano que nunca esa luz de la esperanza, esa luz del cambio, ese cambio. Y eso es lo que sentimos todos, y ese es el mayor deseo de la mayoría de los venezolanos. La luz del cambio a la que hace referencia Paulina Fachín es el ingeniero Juan Guaidó Márquez, quien en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela tomó las riendas del país llanero amparado en la Constitución, luego que Nicolás Maduro quisiera hacerse con la presidencia tras unas elecciones fraudulentas que no cumplieron con la Constitución venezolana, ni tuvieron observación internacional que asegurara su legitimidad. A partir del 10 de enero, que Nicolás Maduro decidió juramentarse ilegítimamente, es que empezó constitucionalmente la usurpación del poder. Cuando el poder es usurpado, el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, el diputado Juan Guaidó, tiene la obligación constitucional de asumir la presidencia encargada, la presidencia interina del país y conducir un gobierno de transición hasta convocar un nuevo proceso electoral libre. Con el apoyo de países integrantes del Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea, Juan Guaidó viene colocando los cimientos para lo que muchos consideran el gran cambio en Venezuela, un país cuya inflación bordea los 1000% y que registra 40 fallecidos, víctimas de las últimas manifestaciones en oposición a Nicolás Maduro. Juan Guaidó ha pedido una intervención humanitaria, ha pedido el financiamiento de programas humanitarios y ya Estados Unidos le concedió 20 millones de dólares. Estamos en un triángulo, estamos trabajando como un triángulo. De la mano de la Asamblea Nacional, con Juan Guaidó liderando como presidente encargado de la República. El pueblo venezolano, entendiéndose como pueblo venezolano, civiles y militares. Y en otra punta, la comunidad internacional. Juan Guaidó, hoy en día, 31 de enero, significa la esperanza del pueblo venezolano. Para el mismo Guaidó, los ciudadanos venezolanos y la comunidad internacional, la última carta que permite que el castillo de Naipes, que es el régimen de Nicolás Maduro, siga en pie, son las Fuerzas Armadas venezolanas, que cobran la vida de decenas de sus compatriotas en cada protesta que intentan repeler. No obstante, los venezolanos están convencidos que finalmente ellos sabrán ponerse del lado correcto de la historia. Ustedes fueron testigos de la diferencia que hubo
entre las elecciones parlamentarias de 2015 y el cuestionado proceso del 20 de mayo del año pasado. Esta es mi invitación, esta es nuestra invitación a sumarte a la lucha por la libertad que ha vuelto a todas las calles de Venezuela. Hoy más que nunca, los venezolanos están convencidos que pueden cambiar su historia. Y los países que respaldamos y confiamos que su sueño es posible de concretar, recibimos su agradecimiento ante la hospitalidad y solidaridad demostrada. Yo tengo que darle las gracias a cada uno de los peruanos que, a pesar de ser extranjera, me han hecho sentir en casa. Este Perú que nos abrió la puerta a unos cuantos hace muchos años y a muchos estos dos últimos años. Nosotros nunca vamos a olvidar la solidaridad y la hermandad que ha tenido el Perú con los venezolanos, ya que para mí, en lo personal, que conozco las realidades de varios países, creo que ha sido un país de los más solidarios.